Muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Estamos saludando también a todos los que nos ven a través de nuestra página en la internet. Un saludo a todos nuestros hermanos. Una noche fría. Y continuamos con el estudio de la teología sistemática. Y específicamente hemos estado viendo la doctrina de los ángeles. Solamente a manera de recuerdo o de recordatorio, la teología sistemática lo que busca es justamente ordenar un tema en particular, en este caso los ángeles, obteniendo toda la información que se encuentra en toda la Biblia, vale decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, y de esa manera entonces obtener lo que llamamos una doctrina que se sistematiza, y de esa forma podemos estudiar nosotros también los temas que, o los grandes temas que la Biblia nos plantea. Bueno, en cuanto a la doctrina de los ángeles, dijimos que es muy importante y es relevante porque tienen una inmensa participación en todo lo que es el desarrollo de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahora bien, vimos una clasificación de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, o lo que aparece en la Biblia, donde tenemos ángeles santos, ángeles caídos, Satanás, demonios, espíritus inmundos, el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Vimos acerca del origen, vimos acerca de su naturaleza. Y ya la semana antepasada comenzamos a ver la primera categorización que la Biblia nos entrega, que son los ángeles santos de Dios, donde revisamos algunos de sus atributos, algo relacionado con su residencia, entendiendo este concepto de la residencia desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como residencia. O sea, estamos describiendo básicamente el lugar desde donde saldrían estos ángeles, ¿no es cierto?, a ejecutar las misiones que Dios les da. Y para eso estudiamos esto del primer, segundo y tercer cielo, entendiendo básicamente el primero como la atmósfera, el segundo como el cielo estelar, y el tercero, ese que visitó el apóstol Pablo, al que fue llevado, ¿no es cierto?, ese tercer cielo, que obviamente tiene características totalmente distintas a los dos primeros, que es un cielo de carácter espiritual, pero no por eso no real, ¿ya? Y vemos que, de acuerdo a un contundente número de versículos a lo largo de toda la Escritura, encontramos que estos ángeles de Dios residen mayoritariamente o residen en el tercer cielo. De ahí se trasladan a una velocidad inverosímil para nosotros, a las distintas misiones que Dios les da. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día, continuando con esta doctrina, tiene que ver con la organización de los ángeles santos y caídos. ¿Ya? Este punto en particular es real tanto para los ángeles santos de Dios como para los ángeles caídos. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? La Biblia sin duda alguna, describe una organización de características jerárquicas. Describe eso la Biblia, ¿no es cierto? Encontramos palabras tales como ángeles, autoridades, dominio, potestades, tronos. Se aplican tanto para los ángeles santos como para las entidades malignas. Ahora, esto es bien importante porque lo que hace la Biblia, lo que nos muestra la Biblia, es que efectivamente existe esta jerarquización, ¿ya?, pero no describe cuál es exactamente la diferencia entre una potestad, un dominio, una autoridad. ¿Me explico? O sea, todo lo que nosotros encontramos en una vasta literatura que se hace de los ángeles, tanto, entre comillas, cristiana como secular, principalmente ligado a todo lo que es el movimiento de la nueva era, encontramos que no tienen ninguna base bíblica. Y lo único que hace la Escritura es decir que existen estas jerarquías, ¿no es cierto? Las nombra, pero no las describe. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque podemos
encontrar, desgraciadamente, literatura que es abundante, como digo, incluso de cómo tratar con ciertas jerarquías angelicales y toda esta cosa que se hace al respecto. Por eso es que vamos a revisar algunos versículos, comenzando por Romanos 8:38, que nos hablan de la existencia de estas jerarquías. Romanos capítulo 8. Desde el versículo 37, 38 y 39. Romanos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros podemos ver ahí, en primer lugar, que dice en todas estas cosas, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces nos sitúa en una posición más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual estoy seguro, fíjense las palabras, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, posicionalmente, aunque nosotros reconocemos que la Escritura nombra estas jerarquías angelicales, ninguna jerarquía angelical va a separarnos jamás, va a poder separarnos jamás del amor de Dios. ¿Ya? Eso como primera parte. Vamos a Efesios, saltemos 1 Corintios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el 4 también. Pero Dios... Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y empieza a decir que nos salvó, ¿no es cierto?, de nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que hubo un tiempo en que nosotros vivimos, primero que nada, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire que opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Opera en los hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia. Eso no significa que Satanás no pueda... relacionarse con nosotros en una tentación o en algún tipo de acción que Dios permita con un propósito constructivo en nosotros, pero ya no opera en nosotros, no tiene potestad en nosotros, ya no somos esclavos del pecado. ¿Se entiende eso? Entonces, hacer un énfasis equivocado en tratar de descubrir estas jerarquizaciones es lo que lleva muchas veces a círculos eclesiásticos a caer en herejías. Porque ahora, en Efesios capítulo 6, versículo, ahí está marcado el 12 solamente, pero veámoslo desde el 10. 10, 11, 12 y 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense ustedes, parte diciendo en primer lugar, hermanos míos, fortaleceos. ¿En qué? En el poder del Señor, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Y después dice, no tenemos lucha contra personas, carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nombra todas las jerarquías, ¿cierto? Todas las jerarquías. Pero la fórmula para resistirla es la misma. Ponte la armadura. No importa si es una hueste, si es una potestad, eso no es lo relevante. Lo relevante es que la armadura de Dios nos va a dar la resistencia para seguir estando firmes. ¿Se entiende? Entonces, perdón, toda esta doctrina que se levanta y entonces tú tienes cómo combatir las potestades que te acechan, cómo combatir, y hay toda una demonología de cómo pelear contra ciertos tipos de demonios, contra una serie de otras cosas, pero no, dice el Señor, ponte la armadura. Si tú te pones la armadura cada día, conscientemente, y toma casi un capítulo entero para describir pieza por pieza y la utilidad que esa pieza tiene en la protección de mi vida como hijo de Dios. Y me manda no a desafiar a las huestes malignas, sino que me manda a resistirlas, nada más. No a encadenarlas, no a atarlas, no a trasladarlas, no a nada. No tenemos un llamado a eso, tenemos un llamado a resistirlas. Levantamos el escudo de la fe para que los dardos del enemigo reboten ahí, dice, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, porque muchos dicen, bueno, la palabra es el arma ofensiva y todas esas cosas, la Biblia no lo dice. La Biblia dice, tú resiste al diablo. ¿Cómo? Así. Romanos dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad, nada podrá separarnos del amor de Dios. Por eso es que la salvación no se pierde. Porque la salvación no depende de nuestra fidelidad, depende de su fidelidad. Y como Él es fiel, nunca nos va a soltar. Aunque nosotros queramos soltarnos, nunca nos va a soltar. ¿Se entiende eso? Entonces, aunque la Escritura describe que existe una organización, ¿no es cierto?, con un aspecto jerárquico, no es la jerarquía lo que va a determinar nuestra resistencia, sino nuestra diligencia en buscar a Dios y usar su armadura. ¿Estamos? Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y despojaos, perdón, mi hermano David, versículo 13. ¿Perdón? Desde el 13. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida junto con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Anuló el acta de los decretos que era contra nosotros, es decir, pescó todas las boletas de deuda de pecado que teníamos y las clavó en la cruz. Y no solo eso, sino que venció a las potestades de las tinieblas y las exhibió públicamente triunfante sobre ellos. Cristo ya las venció. Y por eso es que nosotros leíamos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se entiende? Entonces, la forma de protegernos, de resistir cualquier ser de cualquier jerarquía de las tinieblas, tiene exactamente la misma fórmula y no tiene parte en nosotros porque ya fue vencido por Cristo. Y si yo estoy en Cristo, también los he vencido. Pero no en mi fuerza, sino en las de Él. Entonces no tenemos que tenerle miedo al cuco, ni al viejo del saco, ni a los demonios, ni, ¿ya? Ni ninguna de esas cosas. Nada. Un cristiano no debe tener miedo. Un cristiano tampoco debe ser alguien arrogante, jamás. Nunca buscar desafiar lo que no debe desafiar. Pero sí tener confianza en que siendo un hijo de Dios, nada podrá separarme de Él. Nada podrá separarme de Él. ¿Ya?
¿Estamos bien ahí? Ok, entonces existe esta organización. Ahora bien, eso de la organización jerárquica incluye a los ángeles de Dios y a los ángeles caídos. ¿Ya? Porque la Biblia no especifica en ninguna parte que los ángeles caídos hayan perdido esta jerarquización, de hecho la describe, ni tampoco su poder. Pero obviamente ellos ya no tienen autoridad sobre nosotros. No tienen potestad, dice, sobre nosotros. ¿Ya? La clasificación de los ángeles. Recuerde que el término ángel lo usamos como un término genérico. Aparece los serafines, los querubines y los seres vivientes. Este grupo de tres ángeles, ya genéricamente hablando, no son fáciles de describir en cuanto a su función. Solamente podemos describir lo que la Biblia nos dice acerca de sus funciones. Porque obviamente las funciones de los ángeles y arcángeles propiamente tal, sí que son más fáciles de definir, ¿ya? Pero vamos en primer lugar a los serafines. La palabra serafín en el hebreo significa el que arde o seres ardientes. Esta clase de ángeles aparece solamente con nombre en Isaías capítulo 6 versículo 2 al 6. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto!». Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ya. La figura del serafín, recuerden que el nombre que recibe, en este caso el serafín, no es un nombre que Dios le haya dado a la criatura, sino que es el nombre que quien se encuentra con la criatura, le da. Él ve un ser que no puede describir porque tiene tres pares de alas, ¿no es cierto? Tiene características, y vamos a ver, ¿no es cierto?, un poco más adelante, muy extrañas, y dice ser, porque es un ser, ¿no es cierto?, que arde, porque lo ve, ¿no es cierto?, como una especie de llama de fuego. Entonces, de ahí viene el nombre serafín, ¿ya? Por eso es que se nombra una sola vez, porque es Isaías quien tiene ese encuentro con el serafín, y los serafines se asocian, o el serafín se asocia básicamente con la expresión de santidad de Dios. Están, a diferencia de los ángeles y los arcángeles que vamos a ver un poco más adelante, el serafín, tanto el serafín y el querubín como el ser viviente, tienen relación exclusivamente con el trono de Dios. Cada vez que alguien tiene, o tuvo, mejor dicho, una visión del trono de Dios, se encontró con estos seres. ¿Ya? Se encontró con estos seres. Ahora, el querubín, ¿ya? Yo tenía un profesor de castellano que se llamaba Serafín González. Y era bastante ardiente para poner las notas. Sí, en el liceo. Imagínate si hubiésemos sabido lo que significaba, cómo le habríamos molestado. Querubín. Punto aparte. Querubín. La definición de querubín es un servidor diligente, también cercano al trono de Dios, y vamos a ver que su función, o la función que muestran, es inclinada a un aspecto de guardián o defensor del carácter santo de Dios. El serafín por naturaleza se lo ve como un adorador. El querubín se le ve más asociado con una acción de protección. ¿Ya? Y vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículo 18 al 22 primero. Harás también dos querubines de oros,
labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ya. Recuerden ustedes que cuando Moisés construye el tabernáculo y digamos, diseña o construye también los utensilios y específicamente el elemento más importante de todo el tabernáculo, que era el arca de la alianza, él está recibiendo indicaciones de algo que él vio, dice, porque Dios le dice, de acuerdo a lo que se te mostró el modelo del cielo. Entonces, el arca no es otra cosa que una representación, a escala por supuesto, del trono de Dios, ¿ya? Con el propiciatorio y todo esto. Y hay dos querubines protegiendo el lugar más santo del arca, que es justamente el propiciatorio, ¿ya? Y ahí aparecen los querubines, dos querubines. Ahora, Éxodo 26, 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Ya, entonces, la figura del querubín estaba dibujada también en la cortina, estaba representada en el arca, el trono de Dios, pero también estaba dibujado, por decirlo de alguna manera, en la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo. Entonces protegía la entrada al lugar santísimo y protegía el trono de Dios. Eso es lo que vio Moisés y eso es lo que representó. Recuerde, representó algo que existe en el cielo. Y ahora vamos a Ezequiel, que sí vio en una visión, en un éxtasis, vio este trono de Dios que se le presenta a él y lo ve en movimiento, a diferencia del apóstol Juan, que cuando es llevado para escribir el Apocalipsis, él es llevado al trono y acá es el trono el que se abre a Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo, estamos en 4, decir, 4, bueno, veamos en parte. Versículo 4. ¿Tienen todo Ezequiel? No se duerma. Despierte. La puerta. Alguien puede abrir la puerta. Ya. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Continúa. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águilas. Hasta ahí no va. Entonces, ahora Ezequiel ve una visión, ¿no es cierto?, ¿de qué cosa? Del trono de Dios, ¿ya? Y ve estos cuatro seres vivientes con características tan increíbles que las describimos todas
en el estudio de la escatología, ¿ya? Pero lo que ve aquí Ezequiel dice que tenían cuatro caras y tenían cuatro alas cada uno de ellos, ¿cierto? Ahora, no vamos a leerlo todo por honor al tiempo. Vamos al capítulo 2 de Ezequiel. A ver, capítulo 10, perdón, no 2, capítulo 10. Ezequiel tiene esta visión a orillas del río Kibar en Babilonia. Ezequiel capítulo 10, vemos el versículo 1. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza a un trono que se mostró sobre ellos. Ya, ahora, salta al mismo capítulo 10, pero el versículo 20, 21 y 22. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Kebar, y conocí que eran querubines. Ahí está, y conocí que eran querubines. De alguna manera recibió la revelación de que estos cuatro seres, que él llamó primero seres vivientes, porque no los podía definir, eran querubines. Ya, ahí sí recibe el nombre dado por Dios, a diferencia del serafín, que es el nombre dado por, en este caso, Isaías, que lo describe como un ser ardiente. ¿Ya? Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Kebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ya. Describe las mismas cosas. Ve un trono en movimiento. Entonces, ese trono que ve Moisés estático, esa figura, ahora Ezequiel ve, ¿no es cierto?, estos querubines, que no son dos, son cuatro, que no tienen dos alas, porque normalmente la figura que se hace del arca siempre es dos alas, sino que tienen cuatro. El serafín, ¿cuántos tenía? Seis, ¿no es cierto? Y ahí dice que con dos se tapaban la cara, con dos se tapaban los pies y con las otras dos volaban. Ahora, se cree que se tapaban la cara por la santidad de Dios, se cubrían los pies porque en la cultura hebrea o del Medio Oriente de la época, los pies de alguna manera simbolizaban suciedad. Entonces, por eso había que, le dice a Moisés, sácate el calzado porque estás en tierra santa, entonces el lavado de pies, una serie de otras cosas. Es posible que sea así o es posible que no sea así, ¿ya? Pero tenía seis alas. El querubín aparece con cuatro alas. Ahora, estos son los únicos ángeles que aparecen o que se describen alas. A los otros nunca. Y lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya, entonces, los querubines, como dijimos, su traducción es servidor diligente, ellos están relacionados, son cercanos al trono, ¿ya? Y se les describe una función principalmente como guardianes del trono, como guardianes en el caso del tabernáculo, del lugar santísimo, incluso por medio de su figura en estas cortinas, y como guardianes se los dejó a cargo de cuidar y guardar el camino al árbol de la vida. ¿Ya? Eso es todo lo que sabemos de los querubines. ¿Ya? Es todo lo que sabemos de los querubines. Ahora, los seres vivientes, también tenemos que decir nosotros acá que es posible que los seres vivientes será otra forma de llamar al querubín o al serafín. ¿Ya? Pero querubín aparece pocas veces, serafín como tal aparece una vez, pero seres vivientes aparecen muchas veces. Y vamos a ver, por ejemplo, ya Isaías vimos, ¿no es cierto? Veamos Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. (Ríe)
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, vemos el que era, el que es y el que ha de venir. Los vemos, esos seres vivientes, los vemos adorando principalmente, ¿y con cuántos alas? Con seis. Por lo tanto, ese ser viviente correspondería a un serafín. Pero recuerden que también se les llama seres vivientes al querubín. Vi cuatro seres vivientes. Ahora, Apocalipsis capítulo 5. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha y del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Salta al 14. Al versículo 14, perdón. Los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces también se le vuelve a llamar seres vivientes a estos cuatro que están directamente asociados al trono. ¿Ya? El serafín no está como pegado al trono, según lo que dice ahí, sino que está en alguna forma suspendido, adorando a Dios, y se le llama también ser viviente. Entonces, ser viviente es una forma de llamar al querubín y al serafín. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos que saber y todo lo que la Biblia dice de los serafines y los querubines. Cualquier cosa adicional es invento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros saber principalmente de estos ángeles o de esta categoría de ángeles? Su asociación íntima con el trono, su servicio directo al trono de Dios, tanto en adoración como en resguardo. Eso es todo. ¿Ya? Algunos estudiosos hacen o dicen que los serafines y los querubines son, por estar al lado del trono, el rango más alto de los ángeles. Pero la Biblia no dice eso. Entonces no lo podemos enseñar. ¿Ya? No lo podemos enseñar. Solamente la Biblia describe que están ahí en esa posición adorando y sirviendo. Y dicho sea de paso, los ángeles y todos los que están en el cielo adoran a Dios. ¿Ya? Por lo tanto, no es una prerrogativa exclusiva de ellos. Pero sí son seres que exclusivamente se relacionan con el trono de Dios, no con el humano. ¿Ya? ¿Está claro ahí? Ahora, estas dos categorías son... O nosotros podemos tener muchísima más información. Primero tenemos los arcángeles. Y aquí sí, el prefijo arc denota una superioridad y tiene ese prefijo arc, tiene connotaciones de, digamos, jerarquía de tipo militar. Porque vamos a ver la próxima semana que una de las funciones de los ángeles, por ejemplo, es ser parte de un ejército, son más bien con características castrenses, como soldados, ¿no es cierto?, más que otra cosa. Entonces ellos efectivamente están bajo arcángeles, que significa gobernante de mensajeros. El único que se nombra en la Biblia es como tal, es el arcángel Miguel, que significa quien como Dios. Recuerden, todas las terminaciones él es Dios, ¿no es cierto? Gabriel, la fuerza de Dios, ahí no es el fuerte, es la fuerza de Dios, o fuerte en Dios. Miguel, ¿quién como Dios? ¿Ya? Veamos Daniel, ¿qué significa Daniel? Muchas gracias, Dios juzga. ¿Ya? La tribu de Dan eran los que juzgan, Dan, él, Dios juzga.
Muy bien. Capítulo 10. Muchas gracias por poner atención en todo el otro estudio. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ya. Veamos el capítulo 10, versículo 4, 5 y 6. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Ahí se le aparece el ángel. ¿Cómo aparece un varón vestido de lino? ¿No es cierto? No aparece volando, no se nombran alas, nada. Un varón, tal como las apariciones del Génesis y las apariciones en todo, a todo lo largo de la Escritura. Versículo 5, perdón, 6. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ya, entonces sigue después hablando, llegamos al versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Ya, entonces aquí efectivamente nosotros vemos algo que nos describe como una especie de batalla en la cual este varón de lino es un ángel, diríamos un ángel de menor rango que un arcángel, y este ángel inmediatamente sube la oración de Daniel. Ese ángel desde el tercer cielo baja o viaja a donde se encontraba Daniel, en Persia. ¿No es cierto? Anteriormente eso había sido Babilonia. ¿No es cierto? En la misma zona de hoy día de Irán-Irak. ¿Qué estaba ocurriendo acá? Esto es importante. Estaba ocurriendo que ya estaba por terminar el cautiverio y se le llama príncipe de Persia a potestades demoníacas que obviamente sabían lo que estaba pasando acá y querían evitar que Daniel recibiera este mensaje. Hay una disputa entre ellos. Este ángel no se la puede con este otro príncipe, y lo que hace este ángel, llama a alguien de esa categoría o de ese nivel, que es Miguel, otro príncipe. Lo que significa que en el mundo de los ángeles caídos existen también arcángeles, ¿no es cierto? Príncipes. Estaba aquí ocurriendo qué cosa, ¿no es cierto? Estaba por terminar el cautiverio de los judíos en Babilonia y estos iban a regresar a Jerusalén. ¿Ya? Este solo versículo ha dado para una cantidad inimaginable de literatura de los famosos principados o demonios territoriales. Pero la Biblia no describe tal cosa. No describe tal cosa. Los eventos bíblicos estaban en ese momento ocurriendo específicamente en Persia. Recuerden que los babilonios capturaron a judíos, los persas después los siguieron manteniendo cautivos, pero Dios iba a usar a un rey persa llamado Ciro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Iba a tocar el corazón de ese hombre, aun siendo un rey pagano, ¿para qué? Para que no solamente le permitiera a los judíos volver, sino que además Ciro les iba a proveer, o Dios les iba a proveer por medio de Ciro, todo lo que ellos necesitaran. Por eso es que dice que se queda aquí el ángel, cuidando de que Ciro no recibiera ninguna influencia satánica que lo desviara. ¿Ya? Pero no significa que existen demonios en todos los países del mundo, menos ahora,
porque los cristianos estamos concentrados en un solo país? No, estamos distribuidos en todo el mundo. Estamos distribuidos en todo el mundo. Es entender que aquí, obviamente, había una concentración mayor. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí estaban ocurriendo los eventos. Seguramente cuando los eventos se trasladaron a Jerusalén, se trasladaron también para allá, porque ellos no son omnipresentes. ¿Ya? No son omnipresentes. Entonces, de eso es más o menos lo que se trata esto. Pero de ahí a estar hoy día como iglesia orando para que Dios limpie los cielos de la ciudad, hay un gran trecho, porque no es así. No es así. El príncipe de la potestad del aire no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros somos los encargados de disipar las tinieblas. ¿Cómo? Por medio de conjuros que... Y te atamos y rogamos a ti, Señor, que estas potestades que están sobre esta ciudad... No, viejo, anda y sea honrado en tu trabajo. Haz bien tu trabajo sin que te tengan que ver. Sé buen testimonio, sé buen padre, sé buen esposo, sé buen cristiano. Sé luz en este mundo. Eso disipa las tinieblas. Pero no esta suerte de conjuros, ¿no es cierto? ¿Se entiende? No estoy hablando de intenciones. Estoy hablando de atribuirle a eso que hicimos un trabajo espiritual. No, no. El trabajo espiritual se hace como Dios dice que se debe hacer. Nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Y es la sal y la luz la que disipa la corrupción, que disipa la tiniebla y que contiene la corrupción. Por eso es que Dios nos ha puesto en las funciones más variadas. ¿Para qué? Para que en ese lugar seamos sal y luz. ¿Ya? Esta es otra época, este es otro tiempo, esta es otra escena. Las potestades siguen estando, el príncipe de la potestad del aire sigue reinando ahí, pero la forma de disipar la tiniebla de Satanás es ¿con qué? Con santidad. La misma que acá. ¿Qué tenían que hacer los judíos? Volverse a Dios. ¿Qué es lo que hace Daniel? Llora y dice, hemos pecado contra ti, mi pueblo y yo. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, veamos ahora, estamos en 1 Tesalonicenses 4:16. Entonces, arcángel es una categoría. Hay libros cómo disipar las tinieblas de los demonios territoriales y todo. No, 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 no. La Biblia no habla de demonios territoriales. ¿Ya? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya, ese pasaje es solamente para determinar que el concepto arcángel es un concepto de autoridad. ¿Ya? Pero ¿se acuerdan cuando vimos el libro de Judas 9, que lo vimos la semana pasada? Está Judas y Satanás, están contendiendo, están peleando por el cuerpo de Moisés, ¿ya? Y el arcángel Miguel no desafía, no enfrenta a Satanás, sino que dice que Dios te reprenda, ¿ya? Que Dios te reprenda. Reconoce también en Satanás una superioridad en el sentido del poderío. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que aprender de eso y no hacer jugarretas con que Satanás te ato, te envió al abismo, te tiro para allá. No, no. Nosotros tenemos que ponerlo en armadura y resistir al diablo en el día malo. Eso es. Todos esos juegos de exorcismo no son reales y no son bíblicos. ¿Ya? No son bíblicos. Los ángeles son los que se relacionan finalmente en el ministerio como mensajeros directamente con los hombres. Vamos a ver Daniel también, volvamos a Daniel, capítulo 8. O veamos Lucas, ya hemos visto bastante Daniel, Lucas capítulo 1. Vamos a ver primero Lucas, capítulo 1, versículo 18 y 19. Recuerden, la escena esta es
el padre de Juan el Bautista, llamado Zacarías también, él recibe la visita de este ángel. Y vamos a ver ahí. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ya, yo soy Gabriel. Gabriel no es un arcángel, Gabriel es un ángel. Le lleva este mensaje a Zacarías, le dice que tu mujer va a tener un hijo, todo, y Zacarías dice: ¿Cómo va a ser esto? Yo no creo que sea así. Y lo deja mudo. Ahora, el mismo Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ya, al sexto mes. Entonces, vemos que el ángel finalmente es el que ejecuta el mensaje. Ni siquiera es el arcángel el que ejecuta. El arcángel es el que tiene una autoridad sobre los ángeles. Y los ángeles finalmente son los que ejecutan, ¿qué cosa? El mensaje en cuestión. La próxima semana vamos a ver ahora específicamente con los ángeles, porque, vuelvo a insistir, los querubines, serafines y seres vivientes no tienen ninguna relación mensajera con nosotros, ¿ya? Sino que solamente los ángeles, ¿ya? Ahora, la próxima semana vamos a ver cómo es que los ángeles llevaron la más diversa cantidad de mensajes, ¿no es cierto?, durante todo el periodo de la construcción de la palabra escrita de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. ¿Ya? Ok. Eso es lo que se llama espíritus ministradores. ¿Cómo es que ministraron a los seres humanos en aquel tiempo? ¿Ok? Serafines, querubines, seres vivientes, lo mismo que querubín o serafín. ¿Ya? Se diferencian, al parecer, por un par de alas. ¿Ah? Claro, 4 y 6, ¿ya? Por un par de alas. Entonces, pero su función es de adoración, de resguardo, de cuidado, ¿no es cierto? Y relacionado directamente con el trono de Dios. Son los únicos, o a los únicos, que se le describen alas. A los ángeles, nunca. Siempre un varón de lino fino, ¿no es cierto?, vestido de blanco, dos varones. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos una vez más, Señor, a tu presencia. Agradecemos por la bendición de poder congregarnos en este día, de poder estudiar tu palabra, de poder encontrar en ella, Señor, una guía, una luz para nuestro día. Y en este tiempo, Señor, donde hemos estudiado, Padre, acerca de los ángeles, Señor, te agradecemos porque tú nos vas revelando, Señor, conforme a nuestra necesidad. Guíanos, Señor. También en nuestro estudio personal, guíanos, Padre Celestial, en el día a día. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, para poder estar conforme, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos, Padre Celestial, y te rogamos también, Padre, por nuestros hermanos y amigos, Señor, que nos acompañan a través de la señal. Yo te pido que tú les bendigas a ellos también, Señor. Rogamos por el regreso a nuestros hogares y que sigas junto a nosotros, como siempre lo has hecho, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.